Esto no es justo, ¿por qué nos expulsan? Oye, María, ¿tenías que invitarnos? La verdad, no sé, pero creo que sí. Nos vemos a las 5 de la tarde en mi casa. Ok, está bien. El destino no existe, está reflejado en nuestras acciones. Aún no lo creo lo que vivimos, pero siento que se me está olvidando la parte más importante. ¿Te parece menos importante el hecho de que estábamos rodeados de cadáveres? Lo único que me acuerdo es que ya estábamos empapados de sangre. ¡Ya cállese! ¡Pero! Pensé que no estabas aquí. ¡Casi me mata! Yo sé algo que ustedes quieren saber. Pero me hará daño si se los cuento. Ayúdenme, por favor. Necesito su ayuda. Sé que cuento con ustedes. Les contaré. Necesito que me protejan antes que nada. ¿De qué? ¿Qué debemos protegerte? Sí, ¿de qué? Lo sabrán a su tiempo. Pero ahora necesito fósforos y gasolina. ¿Qué? Ayúdenme. María, tira un fósforo. Atsame sarakunamo. 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 Atsame sarakunamo, Jairo. Buenas noches. Cuídate. Bueno, chicos, ya saben que la profesora está un poco mal de salud. Me ha dejado que les explique este tema de la relación entre el mundo real y el mundo TDC con el tema de la belleza oculta. En cuanto a esto, lo que puedo entender es que tiene una relación estrecha el amor, el tiempo y la muerte. Donde el amor es lo que causa el afecto y la atracción emocional. ¿Tocaron la puerta? Sí, sí. Chuta, ya bueno. No, espera un rato, no, espera. Es el ritual, ya bueno. ¿Recuerdan la noche en que hicimos el ritual? Se apareció un espectro, ¿verdad? Sí. Pues él está detrás de mí. Y ese ritual fue para protegerme, pero no funcionó del todo. Ahora está detrás de cada uno de nosotros. ¿Pero qué podemos hacer para protegernos? Yo les propongo. Podemos venir el día viernes a las 12 de la noche para ver qué ocurre en estas zonas. A ver si el supuesto cazador se va a quedar aquí o se va a ir. ¿Pero por qué me traen un cazador? No entiendo, tengo muchas dudas. Yo puedo resolverlas, pero
Antes te tengo que contar una historia. Buenas. Buenas noches. Disculpe, ¿me puede abrir la puerta? Gracias. Disculpe, no tiene las llaves de mi curso. No sé quién nos puede ayudar. Se llama Talmo. Estudia en este colegio. Sabe quedarse en las noches por clases de recuperación. ¿Y si nos vamos a ver? Está en las aulas de abajo. Pero ya está muy de noche, ¿no ven? Ya está haciendo frío. ¿Y por qué salimos tarde de clases de recuperación? Eso no importa. Nos vamos rapidito ahí. ¿Están seguros? Sí. ¿Siempre sí? Sí. Sí, él está ahí. Vamos. Vamos. Ahí.
casi nadie aquí en el colegio. Sí, vamos. ¿Y si no está? Mira, no nos demoramos mucho. Volvemos. Digo, vamos y volvemos, ¿ya? Sí, seguros. Segurísimo. Si no está ahí, Jairo, verá. Vamos a bajar de gana. No, vamos. Vamos, vamos. Verá, muchachos. Ya me dio más miedo. Está muy ahí abajo. Siempre está todo apagado. Vamos. Vamos. ¿Qué no tienen miedo? Caeme, nos castigará.